Ahí están mis pantuflas. Gracias, cuñada. ¡Ya llegamos! ¡Hola! Buenas noches. Bienvenidos. Sosténla. ¡Hola, nena! Bienvenida a casa, mi niña. Bueno, yo me voy entonces. ¿No te quedas un momento? Por favor. Sí, claro. Zeynep, voy a subir por mis cosas y vengo. ¿Te parece si tomamos un café? Siéntate. Yo, mami, voy. Ay, no puede ser. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. ¿Qué es esto? Mira, parece una invasión de los cruzados. ¿Dónde pueden poner tantas cosas y tantos niños? Y aún faltan las cosas del tercero. ¿Se imaginan? ¿Podrías moverte de ahí, querida? Estorbas el paso. Ceylan, Atif, oigan, suban conmigo, por favor. Tú puedes quedarte en el cuarto de tu hermana. Lo preparo porque viene el tercero de tus hijos. ¿Sí? Quítate. Hermana, gracias. Shh, trae a bajar, rápido. Ay, Julia, la voy a matar y espero que me tengan piedad. Hermosa, ven conmigo. Oh, felicidades. Mira, esta ropa es preciosa, ¿sabes? Esta ropa es digna de un palacio. ¿Quién te la compró? Abuela Bairam. Oh, vaya, ahora también eres intocable. Ya no nos vas a conocer, ¿verdad? ¿No me conoces? Conozco. ¿Quién soy? Tía Nilay. Ah, mira, por suerte no me olvidaste, nena. ¿Cómo está? Creo que no nos conocemos, soy Melek. Sí, está bien. Si quieres comenzar de nuevo, soy Zeynep, mucho gusto. Soy hermana de Julia. Estoy casada con el hermano de su esposo. Somos cuñadas. Lo sé, Melek. Solo vengo a apoyar a Julia porque salió mal de la casa. No. ¿Se peleó con Kerim o qué? Siéntese, voy a ir a prepararle un café y me cuenta lo que pasó, ¿de acuerdo? Está completamente loca. Ay, Joseyin, no todas aguantan lo que yo. ¿Qué le hiciste a esta mujer? Melek, usted siéntese, yo lo hago. Permítame, por favor. Yo hago el mejor café turco de este país. ¿Ah, en serio? Bueno, está bien. Entonces yo me siento. Su casa es muy bonita. Ah, sí, muchas gracias. ¿Y? Pues nada, bienvenido, Bairam. Gracias. Bueno, que bienvenido, las cosas. Señor Bairam. Gracias, gracias. La cena estará pronto. ¡Ya! ¡No me dejan oír lo que dice ella! Se puso increíblemente terca. Kerim estaba suplicándole. Y no, ella no aceptó nunca. Seguro debe haber ido con su hermana. Y yo siempre la apoyaré. Es mi ídola. Julia es fuerte, no hay nadie como ella. Basta, niña. Una Julia es bastante para una casa. No necesitamos otra. Llegó tu papá, baja las piernas del sofá o te las rompo y tu ídola sufrirá. Está bien, está bien. Eres arcaico. Ven. ¿Arcaico, dices? Sabes, eso es un gran cumplido para mí, pero no creo que conozcas la razón. ¿Y los varones de Bebek? Ah, migraron de Bebek a Arnavutköy. Sí. ¿Segura? De hecho, van a cenar allá. Kerim quería cortarse las venas, pero Joseyin lo acompañó. Yo tampoco estoy de humor. Espero que pueda encontrar algo de pasta, empanadas y arroz por aquí. Ve a ayudarles, hija. Tenemos todo eso, señor. Aunque nadie está de humor. ¿Ya ves? Desde que se fue Ceylan, se perdió el equilibrio. Si pudiera estar aquí ahora que la despidieron, podría ir de aquí para allá. Sería perfecto. Ah, pero Bairam, no digas que ella se fue. Haces que yo me sienta muy mal por eso. Es cierto. ¿Cómo es que pueden vivir en una casa tan pequeña con todos esos niños? ¿Aysel podría ir a ayudarlos? Ay, a mi edad yo ya no estoy para cuidar niños. Disculpen y no se ofendan. Hatice, Aysel ya tiene una carrera aquí. No podemos mandarla de niñera a otra casa ahora. ¡Claro! Es la asistente personal de la condesa Sever. Nada de eso, tía.
Condesa. ¿Ya oíste, condesa? Ya ves, Bairam, ya lo oíste. Soy una condesa, mi amor. Anda, anda, ve a ver la cena. Ya voy, ya voy. Y tú ayuda también, anda. Bueno, mi conde. Conde. Conde Drácula. Muchas gracias por todo, linda. Anda. Vamos, Aylan. Nos vemos entonces. Que estés bien, pequeña. Espero que tengas toda la suerte del mundo. Ven cuando quieras, ¿de acuerdo? Memo te va a extrañar mucho. Y yo, señora. Sin usted, la casa no será igual. Sí, será duro, Ceylan. Pero sabes la razón. Para mí será mucho peor. Eso lo sé. Por favor, llame cuando quiera y vengo inmediatamente, señora Julia. Algunos estaremos en el hospital también. Fue orden del señor. No se moleste. Usted tiene muchas cosas que hacer. Yo puedo ir sola, no se preocupe. Se lo digo de verdad. Estaré afuera. Nada me impedirá acompañarla. Está bien. Puede ser. Oye, por tu culpa tuve que cambiar mi teléfono, ¿sabes? ¿Por qué demonios me llamaste con otro número? ¿Crees que tú puedes embaucarme? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Con su permiso, me retiro. Ah, Julia, ¿quieres café? ¡Felicidades! ¡Qué buen trabajo! Julia, tengo que hablar contigo antes de irme. Es que Melek me preocupa mucho. No me reconoció, pensé que era sarcasmo, pero era cierto. No es capaz de recordarme. Ya lo vi. Yo también lo había notado antes. Está demasiado extraña últimamente. Pensé que estaba cansada, de mal humor o algo así, pero no es nada de eso. Es lógico, lleva meses viviendo cosas muy malas. Debe ser por eso. Estoy casi segura. Voy a abrir. Oh, Mahir, bienvenido. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Dame pantuflas, hace frío. Ahí está. Pasa. ¡Vaya! La pandilla del hospital. Chicas, soy el 007 familiar. Mahir Bond. Sé quién mandó las rosas, jefa. ¿Quién las manda? Encontré al admirador del hospital. Ya basta de eso, Mahir. Dime quién las mandó. Hulusi Kentman. ¿Hulusi qué? ¿Qué fue lo que dijo? Así es, Hulusi Kentman. ¿Cuál es la gracia? Hulusi Kentman, fue él. Yo lo descubrí. ¿Qué? Jefa, Hulusi Kentman mandó las rosas. ¿Sabes cuánto pagué para averiguarlo? Fue mucho dinero, jefa. ¿De qué se ríen? Ay, Mahir. Así es. Ten, mira. Creo que te han engañado de nuevo. Dice que es Hulusi Kentman. Hulusi Kentman. Hulusi Kentman. Uno de los actores más famosos del cine. Yo lo conozco. ¿Sí? Por supuesto.
protagonizó 500 filmes. Murió en diciembre de 1993. Que descanse en paz. Y que descanse en paz. Amén. Era tan simpático. Me encantaba. Es cierto. Como un padre. Muy tierno. Oigan, ese hombre manda rosas a esta casa con un nombre falso. ¿Y a ustedes les parece cómico eso? ¿Es para reír? No. No es para reír. Tienes mucha razón. Tienes pues eso dices, razón. Pero sigues riéndote. Creo que no entienden. Creen que yo no sabía. Está bien, había olvidado su nombre, pero por supuesto que sé quién es ese actor. Ya lo sabía. Esto es muy serio. Creo que no han entendido bien. Ustedes se ríen mientras él usa un seudónimo, pero voy a resolverlo. ¿Te ríes, jefa? Es que estoy muy nerviosa. ¿Cómo iba a saber? A ver, hay que castigar a ese falso actor de cine. ¿Castigarlo por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué castigo? ¿Qué tiene que ver con eso? Vaya. Vaya, vaya, jefa, vaya. Tú crees que lo controlas todo, ¿no? Todas ustedes. Pues bye, bye. Majir, por favor, no quería decir eso. No seas tonto. Bye, bye, jefa. Ñi. Pues vete. Shh. Majir. Majir, espérame. Está loco. Lucy Kentman. Sí, está loco. Oye, oye, espera un segundo, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? No estoy de humor. La verdad es que no me importa, Majir. Es que mira, ¿recuerdas que le dijiste a mi familia que el bebé era tuyo? Sí. Ahora me debes rescatar. Por supuesto, soy Superman. Soy el Superman de la familia, lo hago todo. Por favor, cállate y escúchame. Mira, quieren casarme con alguien por la fuerza. Mi familia halló a un tonto por ahí y ellos me comprometieron con él. Debes rescatarme de eso, por favor, te lo pido. Le dije una mentira. Ya sabes el argumento que dicen en las novelas, que hay otro hombre en mi corazón, que no podría soportar toda una vida viviendo con él y amando a otra persona. Todo eso, ya sabes. ¿Y qué? ¿Te abofeteó? Ja, que lo intente. Está bien, no tiene modales, lo sé. Pero no es un animal como para golpear a una mujer. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues que llamó a todos y canceló el compromiso. Lo que le dijo a la familia fue: ¿cómo puedo casarme con una mujer que en realidad ama a otro hombre? No estaría bien. Bueno, está bien. Oye, te felicito. Has aprendido bien a intrigar. Ah, no estoy segura. Ahora mi hermano quiere averiguar ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es ese hombre al que yo dije que quiero? Oye, oye, que no me digas que les dijiste que era Majir, o sea, yo. No seas tonto. No dije ningún nombre. Pero sé que tarde o temprano tendré que dar un nombre. De acuerdo. Está bien, lo arreglaremos. Mira, no te preocupes. Yo te voy a ayudar, niña orgullosa. Si no te ayudo yo, ¿quién te va a ayudar? Yo te ayudo. Tú puedes estar tranquila. Verás que lo arreglo. Buscaré un candidato. Confiable y apuesto. Es decir, muy correcto. Para que en su momento haga la gran actuación. ¿De veras, Majir? Pero claro. Ay, Majir, gracias. Eres un genio. De verdad que eres un genio. Bueno, bueno, tranquila. Zeynep, felices fiestas, ¿eh? Gracias, cuñada. Dale un beso a Seren por mí, ¿quieres? Está bien. No traes tu auto, ¿verdad? No. Majir, ¿podrías llevar a Zeynep a su casa? Ya es tarde. No puedo. ¿Eh? Es una broma, como las suyas. Vamos. Entonces, bye bye. Nos vemos. No te preocupes. Lo arreglaré. Gracias, Majir. De nada. Bye bye. Bye bye. Anda, anda. Vete. Bye bye. ¿A dónde irás de vacaciones, eh? A esquiar con Seren. Ah, genial. ¿Esquiar? ¿Sabes cuál es el mejor tiempo para esquiar? Tú dime. Invierno. Tu cinturón. Ah, mi cinturón. Listo. Ah. Ya está. El mío. ¡No se deja! Buen provecho, señor. Kerim me amenazó.
Ahora tengo que salir de la universidad. No pude ni siquiera terminar el semestre, estaba muy molesto. Y con mucha razón. A ver, ¿por qué no me advertiste que Melissa aún estaba enamorada de él? Tiene una esposa y acaba de tener un bebé. Bueno, ¿son niños o qué? ¿Qué esperaban conseguir al manipularnos con ese tonto plan? No es como estás pensando. Melissa no fue tras él sola. Kerim la alentó a hacerlo. Su matrimonio se acabó. ¿Se acabó? Cuando Julia estuvo en la universidad, nunca fue a ver a Kerim a su oficina. Y cuando se encontraban, se veían fríos y lejanos. Piensa en divorciarse después del parto. Sé que estuvieron separados, porque cuando estaba en la universidad, Kerim dijo que extrañaba mucho a su hijo. ¿Cómo está Melissa? Bueno, no me ha contestado el teléfono. Me informan desde la clínica que está bien. Me informaron que está siguiendo su tratamiento. En unos días estoy pensando ir a visitarla. La perturbó lo que hizo Julia. Kerim la reprendió muy fuerte y... Es una vergüenza. Melissa se humilló sin sentido alguno. En verdad espero que se recupere pronto y cuide su salud. Melissa no ve una humillación aquí. Lo quiere mucho. Todo por Kerim, él sabelo todo. Y cuéntame, ¿has buscado algún empleo? ¿Por qué? ¿Hay un golpe? Se me conoce por eso, ¿verdad? Pero, ¿de qué hablas? ¿Cómo con Eli? Nilay es como mi hermana. ¡No entiendes nada! ¡Deja eso! ¿Cuál hermana? ¿Cuál hermana? Nilay también es como mi hermana. Pero no estás entendiendo. Mira, voy a explicarlo. Despacio. Simple. Para que lo puedas entender. ¡Pues explícalo ya, demonios! Pero si no la ayudas, calla. Nilay va a tener demasiados problemas. La obligarán a casarse con un pobre estúpido. ¿Vas a dejar que suceda, calla? ¿De verdad? Piénsalo. Lo único que harás es ir a que te presente con su familia como su novio. Ni siquiera vas a casarte. ¿Pero yo qué tengo que ver con eso? ¡Me van a causar demasiados problemas con esto! ¿De qué problemas estás hablándome? Ya te dije que es algo muy fácil. ¿Qué? ¿No confías en mí? ¡Es fácil! Lo difícil será crearte una imagen decente para el caso. ¿De qué hablas? Bueno, va a presentarte con su familia. Tienes que conseguir ropa decente. Oye, tengo ropa decente. ¿Qué te pasa, amigo? Pues no he dicho que no. Pero me... Marvin Meyer. Dígame. ¿Tiene identificación? ¿Identificación? Sí, traigo mi pasaporte. Era hippie entonces. Pero soy yo, ya, dame el amigo. En el aeropuerto tardan tanto. Anda. Firme aquí, señor. Listo. Buen día. Ábrelo. Munich, bufete de abogados. Rayos. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Malas noticias de Alemania? Es de Alemania, sí. Los abogados de mi padre quieren que vaya a recibir la herencia. ¡Anda! ¿Y qué esperas? Toma un avión de inmediato y ve por el dinero. Oye, el difunto te dejó el dinero. No quiero el dinero de ese hombre. El hombre desapareció. ¿Cómo iba a saber que tendrías el dinero? Dame. El hombre. Bueno, después hablamos. Ahora haz lo que te estoy pidiendo. Tenemos que ayudar a Nilay. Es importante, Kaya. Tienes que ir a comprarte ropa. Te lleva 5 minutos, solo 5. Melek Yabay. ¡Ay! ¿Dónde está? Mira, que quede claro. No quiero hacerlo, pero lo haré solo por complacerlos. Ah, excelente. Pero oye, ¿eh? Tranquilo, que esta noche voy a invitarte a algo. Vaya, Kaya me va a invitar a algo, ¿eh? Bueno, está bien. Está bien. Anda, anda, vámonos ya, rápido. Ya, hay que irnos, ya, ya, no me presiones. Vamos. Que el cielo me libre de este demente. Oh.
Oye, ¿pero tienes zapatos? ¿Qué crees que ando descalzo o qué? No, bueno, me refiero a unos que vayan con el traje. Atif, oye, ¿fuiste al hospital? Sí, señor. Estoy esperando a la señora Julia. ¿Cómo está ella? Bien. Trajo a Mehmet, no había nadie en casa. Se le está complicando mucho. ¿Consigo a alguien que le ayude? Ella no quiere. Pero podría ser por días. No lo sé, ¿tú no conoces a alguien de confianza? Sí, claro. Yo me encargo de eso. Bien, yo la puedo entrevistar. Tenemos que obligar a Julia, no hay más remedio que eso. Bueno, gracias. Buenos días. Dale un beso a Dugme. Dile que la extraño mucho y quería abrazarla lo más pronto posible. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está Bajar? La lista es muy larga. ¿Qué tal si le llamamos Dugme al grupo? ¿Te gusta? Dugme está bien. Mehmet también. Es novio de todas las enfermeras. Bajar está bien, pero yo mal. Me muero por comer algo sustancioso. ¿Qué te parece un pollo bien cocido? Jaja, no me gusta el nombre Dugme para el grupo. Es como si la pequeña lo manejara. Y no maneja ni su boca. No puedo darle pecho. Eso me pone muy triste. ¿No hay una instructora para eso ahí? Aquí en el hospital hay entrenamiento para dar pecho, pero no hace caso a la maestra. Ella siempre está viendo su dedo. Bueno, ya no puedo conversar. Voy a atender a mi hija. Te dije que alguien nos había echado mal de ojo, pero tú nunca me crees. Siempre hay uno menos en esta mesa. ¿Dónde está Isel? No digas eso, Hatice. ¿Cómo que una persona menos? Kerim fue con su esposa, Bayram y Hüseyin tenían cena. Zeynep se fue a esquiar. Aysel se durmió porque le dolía la cabeza. Todo es por el retro. El retro de cáncer terminó, ya va a mejorar. ¿Qué es eso de retro? No importa, luego te lo explico, tía. Ay. Que tengan buen provecho las dos. Tú eres la retro. Ay, ¿cuántas veces le he dicho que no me bese de esa manera? Uf, de veras, Sugeila, hay que verter plomo en la casa. El mal de ojo es algo muy serio. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Hay que hacer algo. Alguien nos echó mal de ojo. Tienes razón, Hatice, tenemos que hacer algo. Sí, seguro nos hicieron mal de ojo. Oye, ¿qué tal si llamamos a Nilay, la hija de Bexé? ¿Eh? ¿Qué dices? Ella murió el año pasado. Creí que te habías enterado, todos lo supieron. Ay, no sabía. Que en paz descanse. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes, yo veré. Ah, bueno. Estaba muy cansada, no me di cuenta. ¿Se durmieron? Ya los dos se durmieron. Pero yo estoy exhausta. ¿Qué hora es? Mira, si me duermo, solamente quedarán 8 horas para mi cita en el hospital. Perfecto. Ay, ¿te quieres callar, niña? Está justo lo más interesante. Está bien, ya me callo. ¿Y por qué tengo que dormir? ¿Eh? No voy a dormir.
Ya soy como una máquina. Despierto, atiendo niños, limpio la casa, doy leche y vuelvo a dormir. ¿Qué es eso? No dormiré. Bueno, ¿y qué tiene de emocionante esta novela, eh? ¿Cómo resumo una novela de 10 años en 10 minutos? Con cuidado. Asegúrate de que no caigan las cáscaras al suelo, porque si no se llena la casa de hormigas. ¡Ah! Les aviso, mañana no estoy, porque iré a ver a mi familia. ¿Qué? ¿Extrañas los golpes de tu hermano? No, Julia. Ahora tengo otro problema. La puerta. ¿Y por qué siempre voy yo? Porque eso es lo que te gusta, Nilay. Cuando abrimos alguna de nosotras, tú siempre corres a ver de quién se trata. ¿Para qué vamos? Anda, abre. Claro. Pero me cuentan qué pasó. Creo que es hora de hacer esto. Hermana, ¿el nombre que está aquí es el de su hermano? Bingo. Julia, es tu esposo. Kerim está aquí. ¿Me veo bien? Por aquí, ven, Mahir. Oye, ¿a dónde me trajiste? Tú sigue. Estoy asustando. ¿Qué? Mira qué barrio. En serio, mira, esos chicos son unos rufianes. Yo los conozco, ven acá. Hola, amigos, ¿cómo están todos? ¡Hey, calla, mi amigo! ¿Amigo? Hace una semana no venías. Oye, hemos estado esperándote, viejo. He estado ocupado con el trabajo. Esto es para ustedes. Oye, callase, bien, viejo. Callase, gracias, amigo. Sí. ¿Cómo no iban a ser? Él los vende a la alta sociedad. Somos de la alta sociedad. Calla, dime quién es tu amigo. ¿Es cómico de la tele? Es muy gracioso. Eres muy simpático, amigo. Oye, ¿quiénes son estos? Bueno, es lo más cercano que he tenido a una familia. Él es Mahir. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Sí, eres su amigo. Sí, soy... Oye, tú. Bienvenido. Gracias. ¿Y qué tal? ¿No tienen frío? Bueno, sí. Aquí teníamos calefacción central. Solo que el ratón no lo pagó. Compró tiras cómicas con el dinero y entonces nos las cortaron. ¡Cállate, idiota! No digas que no es cierto. No es. Oye, él parece extranjero. Oye, ¿cómo supiste, amigo? Es de Alemania. Oye, yo creí que era francés. Claro, francés, ¿no? Pues sí. Sí, parezco francés. Quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Podemos hablar un momento? Ah, ven acá. Sí. ¿Estás loco? ¿Cómo los conociste? Bueno, ¿te acuerdas que te conté que un tiempo estuve recogiendo papel? Viví 2 meses en la calle. Fue cuando me dio pulmonía y que Julia bendita se me llevó al hospital y estuvo ahí conmigo, ¿sí? ¿Eh? Sí, claro, sí, me acuerdo. Sí. Oye, Mahir, si no recibes tú ese dinero, ¿quién lo hará? ¿Eh? Bueno, tú sabes lo de... Me dijiste que no querías tu herencia, ¿no? Si no eres tú, ¿quién la recibiría? ¿Mi tío? Seguro. Mahir... Mira eso. Hay miles de jóvenes aquí que viven en las calles en muy mala situación. Podríamos mejorar la vida de algunos de ellos. Son como nosotros, amigo. No tuvieron padres. Sabemos qué es eso. ¿Por qué dejar el dinero en el extranjero? Tráelo aquí, ¿eh? Estos muchachos son nuestros. Aquí están. Podrías cambiar sus vidas. ¿Eh? Y...
así habría calefacción en este lugar. Sí, y tú podrías poner un jacuzzi ahí. ¿Un qué? Jacuzzi. Es para relajarse, sale agua desde el fondo. Bueno, luego te explico. Claro, puede ser luego, uh-huh. ¿Sí? ¿Les gustaron? Sí, claro que están sí, muy buenos. Gracias. Ah, buen provecho. Gracias. Sí, ¿él es nuevo? No lo había visto antes. Es el ratón, es nuevo, amigo. Qué bien, buen provecho. ¿Terminaste? Uh-huh. Ah, Mahir, ¿viste cómo come? Comió tan rápido que no nos dejó nada. Buen provecho. Tú luego haces más. Sí, claro, claro. Buen provecho. Julia, come despacio. Te podrías ahogar. Kerim, muchas gracias por la comida. Voy arriba a ayudarla a Nilay. Así pueden hablar los dos. Nos vemos. Oye, no habías comido, ¿verdad? No me acuerdo. Pero está muy sabroso. ¿Dónde lo compraste? ¿Aquí afuera? No te cuidas como debes. ¿Por qué no haces lo que te digo? Voy a mandarte algo preparado para cada comida. Comerás en todas partes. Pero no entiendo de dónde sacas eso ahora, Kerim. Hoy estuvimos muy ocupados. Ordenamos la casa, todos los niños estuvieron muy inquietos, fui al hospital por lo de la leche y todo. Bueno, estoy muy agotada, pero sí como bien, no te preocupes por eso. Desde mañana vendrá una chica para ayudarte. Su nombre es Aise. Ya salió de la secundaria y pronto irá a la universidad. Ella se va a encargar de los niños y te va a ayudar. Yo ya hablé con ella y también la contraté. Va a venir de día y si necesita se queda aquí. Gracias, cariño, pero... ¿Y para qué? La casa es pequeña, voy a acabar cuidándola yo. Va a venir, Julia. Atif la traerá mañana. Si no la quieres, díselo tú. Yo ya le pagué 2 meses. El trato está hecho. ¿Por qué lo hiciste, Kerim? Te voy a decir algo. A mi hermana no le gustan los extraños para nada. Ese es su problema. Bueno, voy a subir a ver a mi hijo. Luego de eso me voy. Debes de dormir temprano, ¿de acuerdo? Te ves muy cansada. Está bien, ve a ver al niño. Pero solo velo, no más. Está dormido y me costó mucho trabajo lograrlo. Te ayudará.
Pasa. Espera mientras le aviso a Julia que llegaste, ¿de acuerdo? Oye, Julia. Ay, perdón. Disculpa. ¿Qué, no te fuiste anoche? Julia, viene una muchacha para un trabajo y el hombre que te lleva al hospital te está esperando. Sí. Levántate. Sí. Estaba muy cansado. ¿Por qué no me despertaste? ¿Has intentado despertar a una piedra? Es imposible despertarte. Eres desesperante. Kerim, entrégale a Memo a la chica nueva, ¿sí? Dile que lo bañe y que le dé de comer. Yo voy a dormir otro rato, ¿está bien? Estoy muy cansada. Dijiste que no la querías. Y ahora le das a Memo como si fuera su hijo. Tienes que ir al hospital a darle leche a Dugme. Levántate. Ah, es cierto. Ya me voy. Se me había olvidado. Solo voy a vestirme. Se me había olvidado eso. Oye, ¿vas a ir en pijama? Sí, dormiré en el camino. ¿Sin pijama no duermes? Oh, ¿qué tiene? Pijama, pijama, pijama. ¿Qué te importa si salgo en pijama? Y esto no es pijama, es una ropa moderna. No te metas. Amor, voy a darle leche a tu hermana. ¿Está bien, cariño? No tardo. ¿Viste eso? No te hizo caso y nos dejó aquí. Dice que tiene sueño y que está de mal humor. Se llama depresión postparto. ¿Qué dices si te hago el desayuno y te presento a la niñera? ¿Está bien? Oye, no te sientes rechazado, ¿verdad? Hay que cuidar a la bebé, está muy pequeña. Pero tú eres el número uno. Eso sí lo sabes, ¿verdad? Mi muchacho, el número uno. Uf. Aisel, ven, ya llegaron. Llama a Ceilán, que vengan a ayudarnos. Ceilán fue de compras con Cerdá, pero aquí estoy ven yo. Ven entonces. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Qué buenos tal, días? Buenos días. Orkan, trae las maletas a la sala. Y por favor, que nadie nos moleste. Está bien, señora. Déjelo, nosotras nos encargaremos, no se preocupe. Bueno, está bien, anda. Pasen adelante. Por aquí, por aquí. Adelante, pasen. Casa, bendita sea. Ojalá se vaya todo el mal de ojo. Vamos a neutralizarlo con el poder de Alá. Ojalá, ojalá. Hey, señoras, ¿les puedo ofrecer algo de beber? Pues, ¿quieren un poco de té, señoras? Gracias, no podemos tomar nada ahora. Primero deberíamos hacer el trabajo. Sí, primero trabajamos y luego puede ser. Tienen que llamar a todos en la casa. Deben estar muy cerca de mí. Pues no hay nadie. Solamente nosotras tres. Muy bien. Dame la olla, hermana. Sí, hermana. Disculpe, ¿la llenaría de agua? Por supuesto. Y me da una sábana muy grande, pero que sea nueva. ¿Eh? Ah, claro, la sábana. Ya la había preparado. Hacíamos mucho de esto antes en la aldea. Mi abuela sabía verter plomo. Sí, está muy bien. Ahora hay que hacer espacio para que quepamos aquí. Claro, claro. Vamos a mover con esta cuidado, mesa. Por favor. Así. Muy bien. En el nombre de Alá, el más misericordioso saldrá la mala energía. Tengamos fe. Hay mucha mala energía. Silencio. Cuando hablamos, las malas energías se esconden y no podemos expulsarlas de la casa. No saldrán en la vida. Ahora hay que poner cojines y almohadas en el suelo y hacer un círculo aquí. Vamos, vamos, rápido. Hay que hacer esto rápido. Vamos, vamos.
Gracias. Fuera. A ver, quítense las pantuflas y siéntense. Vamos, vamos, rápido. Siéntense, siéntense allí. Al suelo. Botas. Recárguense en mi espalda. Espalda con espalda. Miedo, así, vamos. Todas sentadas. Muy bien. Eso es, así, así. Todas espalda con espalda. ¿Dónde está la sábana? Dame la hermana. Ahora ayúdame a extenderla. Vaya, eso es. Vaya, vaya, vaya. Fuera el mal. Que se vaya el mal. Que se vaya el mal. Fuera el mal. Aléjate fuera de aquí en el nombre de Alá. Alejemos el mal de ojo de esta señora casa. Señora Suheila. Fuera el mal en el nombre de Alá. ¿Qué es lo que va a hacer esta mujer? En el nombre de Alá, alejemos todo el mal de ojo. Cierra la boca un momento, por favor. Por allá. Cállate, Aisei. Y las malas energías se te van a meter. Fuera los vientos malos. Está bien, me callo. Fuera todo el mal, fuera de aquí.